llevado la cultura del úselo y tírelo a convertir enormes extensiones del planeta en basureros de productos que no se biodegradan, que no se convierten en abono, que contaminan para siempre. Los plásticos encabezan la lista. Dejar de utilizar fundas plásticas y reemplazarlas por unas de tela o de papel es un buen primer paso para contribuir a contaminar menos. Y vamos a ver ahora un buen ejemplo de eso. 1,000 millones se producen cada año en el mundo y existirán alrededor de 1,000 años sin desaparecer de la faz de la Tierra. La bolsa plástica es símbolo de la comodidad. Nos sirve, entre otras cosas, para llevar las compras y como recipiente de basura, pero también para degradar el medio ambiente. En los Estados Unidos se utilizan 100,000 millones de bolsas plásticas anuales, de las cuales solo se recicla apenas el 1%. El resto va a parar a los rellenos sanitarios o a contaminar el espacio que nos circunda. Arrastradas por el viento, taponando alcantarillas y sumideros, terminan en el océano y en las costas, contaminando y afectando a la fauna marina y terrestre, cubriendo ríos. En China se prohibió la manufactura, venta y uso de las típicas bolsas plásticas de mercado, y por las que son más gruesas se cobra por su uso. Consciente del daño ambiental que provocan, un panadero quiteño decidió poner su granito de arena para aportar a solucionar el problema. Ya no vende el pan en bolsas plásticas. Es una tela de lienzo. Color no tiene color para justamente para evitar eso, ¿no? Más contaminación. Tomé el modelo, envié donde una amiga costurera. Le mostré, le di las dimensiones y la hizo. Lo que dice acá, pues eso me salió de la cabeza nomás. Las fundas plásticas están circulando en el planeta desde 1950. Y desde la década de los 50 hasta la actualidad todavía no se desaparecen esas fundas. Lamentablemente, son pocas las personas que han rehusado su bolsa de tela para comprar el pan, demostrando la poca conciencia que aún existe sobre la necesidad de disminuir el uso del plástico. Las fundas de plástico a veces le rompe, se le cae el pan. En cambio, si ya está más seguro, podemos llevar más aseado también aquí después. Parece muy bueno porque si ayudamos al planeta, dejamos de contaminar y también nos sirve para otras cosas, no solo para el pan. Yo pienso que todos deberíamos comprometernos y utilizar esta nueva funda ecológica y tratar de conseguir estas fundas ecológicas porque así contribuimos con un granito de arena al medio ambiente. Si usamos bolsas de tela, podemos ahorrar alrededor de 6 bolsas de plástico a la semana, o 24 al mes, el equivalente a 288 en un año, lo que significa 22,176 a lo largo de una vida promedio. Si solo una de cada 5 personas en el planeta hiciera esto, ahorraríamos 1,300 millones de bolsas cada año, y esto tendría un impacto positivo en el medio ambiente. Aunque al principio te parezca incómodo o imposible, inténtalo. Haz algo drástico. Disminuye el plástico. Felicitaciones a Omar por su iniciativa. Esas son las cosas que se necesitan para cambiar el planeta en el que vivimos. ¿Y estaría usted dispuesto a cambiar las bolsas de plástico por una bolsa de tela? Esa es nuestra pregunta de la semana en www.tvecuador.com. Y si no le parece un tema grave, solamente fíjese en el tipo de basura que se encuentra en las calles. Haga cálculos, piense y calcule cuántas bolsas plásticas recibe usted al comprar algo y cuántas van directamente a la basura. Son miles, y si eso multiplicamos por los 6,000 millones de habitantes de la Tierra, estamos prácticamente ahogados en plástico. Seguimos con la televisión para explicarles después de este corte cómo es que ese árbol puede ser adoptado por usted. 24 provincias, 24 cimas y un monte virgen en el Ecuador. No se pierda la nueva aventura de Pepe Gijón. Misión cumplida. La odisea de los migrantes para llegar a la tierra prometida. La televisión ingresa a las prisiones de Arizona para conocer cómo viven centenares de indocumentados. En un momento.